En el alcohol son los peores enemigos, pero que no de sus enemigos es lo que hace. Así que vamos a aprender el mundo. El beso en el alcohol. Una palabra, me tenés que usar para una parte gráfica. Ya, terminemos con esto de una vez. Y luego dicen que Oscar se toca. Una palabra más y me tenés que usar para una parte gráfica. Chicos, son muy preocupados, no podemos escuchar. Bicho del infierno, está positiva, es muy amenazante, pero sí lo vale para eso, para ser amenazante.
en realidad todos los dientes esos que están viendo son platitos. Y ensayamos tú la etiqueta para enseñarlas y para ver dónde es que tú te chopetes, carnales, almas. Pues al parecer COVID ni de marina, eso. ¿Logran escuchar? ¿Pueden visualizar la pantalla? Ok. Bien, el tema de hoy va a ser teoría atómica. Así que vamos a empezar con una pregunta. ¿Alguien puede decirme qué es el átomo? Es la mínima que conserva las propiedades del elemento. Sí, correcto. Esa es la definición del átomo. Como acá lo podemos ver, el átomo es la unidad fundamental más pequeña de un elemento químico, ¿no? Que va a mantener sus propiedades. También se le conoce como unidad fundamental. Bien. Ahora vamos a hablar del enlace químico. El enlace químico lo que va a hacer es la fuerza que va a mantener unida a los átomos. Y lo que va a buscar, o la finalidad de los enlaces químicos, es de que los átomos puedan llegar a una cierta estabilidad. ¿Ok? Entonces, eso es lo que la fuerza de atracción que va a mantener unidos a dos o más átomos en una molécula. Ahora vamos a hablar un poco de la estructura atómica. ¿Alguien me puede decir o conoce la definición de los gluones? Creo que los gluones es lo que está alrededor del núcleo del átomo, que tiene el protón, neutrón, no, el electrón o los quarks. Son sí, como las tres aspas que tiene. Quizás. Los gluones básicamente es... Sí. Sí, continúa. Ah, es lo que une a los quarks. Sí, correcto. Bien, los gluones van a ser partículas mediadoras de una interacción fuerte, que básicamente van a ser una de las cuatro fuerzas de la naturaleza y van a mantener unidos a los tres quarks de los protones y los neutrones. Nosotros sabemos que, por ejemplo, los neutrones van a tener tres quarks al igual que los protones. Entonces, lo que van a hacer los gluones es mantener unidos a esos tres quarks. ¿Ok? ¿Hasta ahí se entiende? ¿Todo claro? Listo. Ahora, ¿qué son los fotones? Bien, los fotones básicamente van a ser la interacción que van a tener con el átomo a través de los núcleos. Van a interactuar con el átomo a través de los núcleos. En el modelo atómico, el núcleo está compuesto por protones y neutrones, eso lo sabemos. Mientras que los electrones se mueven alrededor del núcleo en orbitales o de niveles de energía. Entonces, lo que hacen los fotones es que van a poder interactuar con los electrones a través de cuatro mecanismos, ¿no? Que en este caso sería la absorción de fotones, donde lo que va a hacer el electrón es absorber la energía de los fotones. Entonces, de esa manera, los fotones van a poder interactuar con lo que es el átomo. También vamos a tener la emisión de fotones, que es cuando un electrón pasa de un nivel de energía superior a uno inferior. ¿Ok? Y la dispersión de fotones, que es cuando un fotón incidente puede ser dispersado o desviado por un electrón, ¿no? Este lo que va a hacer es cambiar su dirección y posiblemente su energía, ¿no? La longitud de onda del fotón cambia, provocado por lo que es el electrón, ¿no? Y también tenemos el efecto fotoeléctrico. En este caso, se da cuando un fotón, ¿no?, incidente tiene una energía lo bastante suficiente
como para poder arrancar un electrón de un átomo. Entonces, de esta manera se va a liberar como un fotoelectrón, ¿ok? Eso es lo que serían los fotones. De esta forma interactúan con los electrones. Ahora, hablando un poquitito más de los gluones, olvidé mencionar que, por ejemplo, lo que es el protón va a estar formado por, como les había comentado, por tres quarks. Que van a ser dos quarks up, como lo vemos acá, que es la letra U, y un quark down, ¿no? Y en el caso del neutrón, va a estar formado por un electrón, o un quark, perdón, up, y dos quarks down. Entonces, los tres quarks en cada protón y neutrón, como ya les había comentado, van a estar fuertemente enlazados por lo que son los gluones, ¿no? Y en conclusión a esta parte, es que los gluones son fundamentales para explicar las propiedades y la estabilidad que podemos encontrar tanto en los protones como en los neutrones. Y bueno, ya les hablé de los fotones. ¿Listo? ¿Alguna pregunta con respecto a los gluones y fotones? ¿Todo claro? Sí, todo claro. Ok. Entonces, listo. Voy a hacer unas anotaciones por acá para que no se les olvide. Lo que son, mejor lo copio en el chat. Sería mejor. Lo copio en el chat para que lo puedan tener guardado. Entonces, ¿cómo se relacionan los fotones con los electrones? Uno, absorción de fotones. Emisión de fotones, dispersión de fotones. Y por último, el efecto fotoeléctrico. Listo. Ahora vamos a pasar a hablar de la desintegración beta. Ok. ¿Alguien me puede decir o definir qué es la desintegración beta? Ok. Es cuando un neutrón se transforma en un protón y produce un electrón y un antineutrino. Claro, correcto. Lo que es la desintegración beta, básicamente, que es un tipo de desintegración radiactiva que va a tener lugar en el núcleo de algunos átomos que son inestables, ¿no? En este proceso, lo que va a pasar es que un neutrón se va a convertir a un protón, como comentó su compañero, y un electrón a una partícula llamada antineutrino. Entonces, por acá le vamos a poner... Bien, entonces dijimos que un neutrón se va a convertir a un protón. Y en este caso, los electrones se van a convertir en unas partículas llamadas antineutrinos. Ya está. ¿Qué más podemos decir de esta desintegración? Bueno, este proceso de conversión de neutrones a protones y de electrones a antineutrinos, lo que va a provocar o lo que va a traer como consecuencia es hacer que el núcleo cambie a un elemento diferente, ya sea un número atómico mayor o un número atómico menor. Entonces, la desintegración beta también va a poder ocurrir de dos formas. Tenemos la desintegración beta negativa y la desintegración beta positiva. Para el primer caso, un neutrón en el núcleo se va a transformar en un protón
Y para el segundo caso, un protón en el núcleo se convierte en un neutrón. Bien. Por ejemplo, tenemos los núcleos del carbono 14, ¿no? Se van a desintegrar en nitrógeno 14 mediante la emisión de una partícula beta negativa y un autoneutrino. Entonces, lo que va a pasar es lo siguiente. Un carbono 14, a través de esta desintegración beta, va a cambiar completamente su núcleo y lo que es su forma como tal, ¿no? También su número atómico. Y se va a convertir en N14, ¿no? Nitrógeno 14. Eso es lo que va a ocurrir en el caso de una desintegración beta negativa. Ahora, ¿qué ocurre en una desintegración beta positiva? Como les dije, en el caso de la desintegración beta positiva, un protón en el núcleo se va a convertir en un neutrón. Entonces, por ejemplo, tenemos el núcleo del neón 20. Neón 20. Este se va a convertir o se va a desintegrar y se va a convertir en flúor 20 mediante una desintegración beta positiva y un neutrino. Entonces, flúor 20. Ya está. ¿Hasta ahí ha quedado todo claro? ¿Alguna pregunta? ¿La negativa cuál era? ¿Cuando se convertía de neutrón a protón o electrón? Sí, en la desintegración beta negativa, un neutrón en el núcleo se va a transformar a un protón. Y en la positiva se transforma un protón a un neutrón. Uh-huh. Listo. Ya, sin más preguntas, vamos a pasar a la siguiente parte. Aquí lo que tenemos que recordar es que el resultado de un enlace químico es una molécula. Siempre que le vayan a preguntar esto, la finalidad de los enlaces químicos es la formación de moléculas, uno, y segundo, la estabilidad, ¿no? La estabilidad de la molécula. Listo. Ahora vamos a hablar un poco del estado de valencia. ¿Alguien conoce el estado de valencia? ¿Saben lo que es? ¿Me podría definir? Es la capacidad de un elemento para combinarse con otro. Correcto. Es la capacidad de un elemento para combinarse con otro. Es decir, el número de electrones que tiene un átomo en su último nivel de energía, básicamente. Entonces vamos a definir como la valencia, como el número de electrones, como una definición más práctica. Número de electrones que va a estar presente en su último nivel de energía. En el último nivel de energía. Esa es la definición más práctica de lo que es el concepto de valencia. Ahora vamos a poner de ejemplo el nitrógeno. El nitrógeno, por ejemplo, presenta 5 valencias. Presenta valencia 1, valencia 2, valencia 3, 4 y 5. ¿No? Eso lo tienen en su PPT. Y, por ejemplo, el magnesio va a presentar una sola valencia. El magnesio va a ser valencia 2. Entonces, va a haber átomos que pueden presentar más de 2 valencias. Hay átomos que solo presentan una, átomos que solo presentan 2. Eso va a depender mucho de la tabla periódica, de los datos que también les dan a ustedes, ¿no? Eso casi siempre se lo dan en los ejercicios, así que no se preocupen por eso. Ahora, ¿cómo es que se va a medir la valencia? Bien, ¿cómo se mide la valencia? Se va a medir por un número de electrones que es capaz de captar la electrovalencia negativa. Y además por el número de electrones que es capaz de perder la electrovalencia positiva, ¿no? Entonces los electrones van a captar la electrovalencia negativa y van a perder la electrovalencia positiva, ¿no? Que es todo lo contrario. Bien, entonces como ya dijimos, la valencia es una medida de la capacidad de un átomo para formar enlaces químicos con otros átomos. Listo, entonces se refiere al número de enlaces que un átomo puede formar con otros átomos al compartir, perder o ganar electrones para alcanzar una configuración electrónica más estable. Entonces,
como sabemos, eso ya lo mencionamos. Listo, pasamos ahora al estado de oxidación. ¿Alguien que quiera hacer algún comentario sobre el estado de oxidación? ¿Saben lo que es? Bien, el estado de oxidación también es conocido como el número de oxidación. Y es un concepto muy utilizado para básicamente describir el grado de oxidación. ¿Y qué es el grado de oxidación? El grado de oxidación va a ser el grado de la pérdida de electrones. Y también va a definir a la reducción. Y la reducción básicamente es la ganancia de electrones. Eso lo vamos a poner por acá porque es un concepto súper importante que se lo tienen que saber. Entonces vamos a poner acá. Grado de oxidación. Y grado de reducción. Entonces, como mencionamos, el grado de oxidación va a ser la pérdida de electrones, mientras que el grado de reducción va a ser la ganancia de electrones. Denme un minuto, voy a conectar la laptop. Listo. Entonces, como les decía, el grado de oxidación, la pérdida de electrones, y el grado de reducción, la ganancia de electrones. ¿Hasta ahí todo está claro? ¿Todo se entiende? Bien, entonces vamos a continuar. Ahora vamos a pasar a lo que es la energía de ionización. Entonces vamos a definir esta parte. Bien, la energía de ionización es la cantidad de energía necesaria para remover el electrón más débilmente unido a un átomo o molécula, ¿no? Entonces, lo que va a hacer es remover ese electrón que está con una fuerza débil, por así decirlo, o que no está completamente unido a un átomo o una molécula, ¿no? Que está tambaleándose, por así decir. Bien, esto va a ser una molécula neutra en su estado gaseoso, o un átomo. Así va a transformar a la molécula o el átomo en un ion positivo. Entonces, lo que va a hacer, como dice por acá, es que va a transformar al átomo en un ion positivo. ¿Qué más podemos decir? Para resumir este concepto, para hacerlo más sencillo, aquí está. Esta propiedad indica cuán fuertemente un átomo retiene a sus electrones. Y dentro de la tabla periódica también vamos a medir ese grado de ionización, ¿no? Ese grado de energía de ionización. ¿Quién es más, quién tiene más grado de ionización y quién tiene menos grado de ionización? Y esto lo podemos ver en la tabla periódica. Como podemos ver, va a aumentar hacia el lado derecho y va a disminuir hacia el lado de abajo, ¿no? Aumenta de izquierda a derecha y disminuye de arriba hacia abajo. Entonces, viendo este cuadro, ¿no? ¿Alguien me puede decir cuál es más, quién tiene más energía de ionización? ¿El neón o el nitrógeno? Están por aquí. ¿Alguien tiene la respuesta? El neón. Sí, correcto, el neón. ¿Cómo sabemos esto? Porque el neón está más apegado a la izquierda, ¿no? Y el nitrógeno se va más para la derecha. A ver, otro. ¿Quién tiene menos energía de ionización? ¿El magnesio o...? O el estroncio, si no me equivoco, es esto de acá.
No, más fácil, ¿el sodio o el potasio? ¿Quién tiene más energía de ionización? ¿O menos energía de ionización? ¿El sodio o el potasio? El sodio. Sí, correcto. El sodio va a tener menos energía de ionización porque se encuentra más arriba. Y recordamos que disminuye de arriba hacia abajo. ¿Hasta ahí todo ha quedado claro? Arturo, Manuel. Pues yo tengo una duda. Si sabemos de que la energía disminuye a medida que sube el número atómico, entonces, ¿por qué de izquierda a derecha aumenta? Porque se supone que los de la derecha tienen más número atómico, ¿no? En cambio, cuando... Entonces, esa es mi pregunta, ¿no? ¿Por qué aumenta y en cambio cuando las comparamos en vertical, disminuye? Y se supone que los de abajo tienen mayor. O sea, no, esa parte no entiendo. No se te escucha muy bien, pero lo que te entendí es que te refieres a que según tú la energía de ionización debería aumentar según el número atómico. No, disminuye. Disminuye a medida que sube el número atómico. Ah, que disminuye a medida que disminuye el número atómico. No, disminuye a medida que sube el número atómico. Que sube el número atómico, ya. Lo que pasa es que la energía de ionización no depende del número atómico. O sea, puede tener más número atómico y puede ser, puede tener menos energía de ionización. Según el concepto, esta propiedad lo que indica es cuán fuertemente un átomo va a retener a sus electrones, lo que no tiene nada que ver con el número atómico, que está relacionado más con los protones. No sé si respondí tu pregunta. Sí, sí, quiero responder. Ok. Vamos a pasar a la siguiente parte. Ya. Bien, acá tenemos un cuadrito que va a explicar sobre la energía de ionización, ¿no? Es importante que se vayan aprendiendo este cuadro porque es muy posible que vengan las preguntas en los exámenes. Bueno. Aquí lo que nos dice es que, por ejemplo, en energía de ionización baja, ¿no? El tipo de compuestos que va a presentarse, ¿no? O sea, es decir, en los compuestos iónicos va a presentarse una energía de ionización muy baja. Esto lo que va a hacer es que este compuesto va a tender a perder electrones, ¿ok? Pierde electrones y va a otorgar iones positivos. Caso contrario pasa en los elementos de energía o compuestos de energía de ionización muy elevada, que también son compuestos iónicos, pero su tendencia va a ser de ganar electrones y dar iones, pero negativos. Ahora, pasa algo distinto en el caso de los compuestos covalentes, que van a tener una energía de ionización bastante elevada, ¿no? Y lo que va a suceder o lo que va a pasar con su tendencia es que van a tender a compartir electrones, pero sin iones, ¿no? Simplemente los electrones sólidos. ¿Hasta ahí se ha entendido esa parte, ese cuadro? Disculpa, lo de donde dice él es la energía de ionización, ¿verdad? Sí, esto es energía de ionización. Lo voy a poner por acá para que no se les pase. Esto es energía de ionización. Ya está. Entonces, ya, básicamente este cuadro es cuestión de memorizarlo, ¿no? Y también lo pueden comprobar en la tabla periódica. Ubican a los elementos covalentes y se van a dar cuenta de que tienen una energía de ionización muy elevada. Entonces, guíense de su tabla periódica para estudiar esta parte y se les va a hacer más fácil. Bien, ahora vamos a pasar con la electronegatividad. ¿Alguien que desee definir o que me diga qué es la electronegatividad? Se dice como la capacidad para robar átomos. Sí, correcto. Básicamente es la fuerza, por así decirlo, o una medida
medida en la que un átomo puede atraer a los electrones hacia sí mismo, ¿no? Atraer a los electrones de otro átomo hacia sí mismo. Ese es el concepto más práctico de electronegatividad. Bien, este postulado fue propuesto por... ¿Alguien se acuerda quién fue? ¿Quién propuso este postulado? Pauling. Exacto, Linus Pauling. Esto, Linus Pauling propuso el concepto de electronegatividad en el año de 1932. No creo que venga este dato, pero por si acaso es bueno memorizarlo. Entonces, en el caso de la electronegatividad va a pasar algo diferente a lo que es la energía de ionización. Estos van a aumentar de izquierda a derecha, pero también van a aumentar de abajo hacia arriba. Entonces, eso es lo que se diferencia, ¿no? Que en el caso de la energía de ionización disminuía de arriba hacia abajo, y en el caso de la electronegatividad va a aumentar de abajo hacia arriba, ¿no? En ese sentido, ¿alguien me puede decir quién es más electronegativo? ¿Si el potasio o el rubidio? Si no, yo es rubidio. El potasio, correcto. ¿Por qué? Porque está más arriba que el rubidio, ¿no? Entonces, preguntas así les pueden mencionar en sus exámenes, ¿no? Es importante que más o menos se memorice la posición de ciertos elementos importantes. Y ahorita lo vamos a ver en un cuadro. Bien. Ahora vamos a hablar un poco de la escala de Linus Pauling, ¿no? Bien. Ay, aquí está mal escrito. Bien, la escala de Pauling es una escala de electronegatividad, ¿no? Que es Linus Pauling. Esta escala va a asignar valores de electronegatividad a los elementos químicos basados en una variedad de propiedades, incluyendo energías de enlace, energías de ionización y también las afinidades electrónicas, ¿no? Bien. Ahora vamos a hablar del estado de oxidación. El estado de oxidación es un dato que se van a tener que memorizar, o quizás también se los den en los ejercicios, pero siempre es bueno saber el estado de oxidación de los elementos más importantes, ¿no? Por ejemplo, el estado de ionización del oxígeno, que es el más clásico. ¿Alguien recuerda cuánto es el estado de oxidación del oxígeno, el más común, el que más se usa? Menos dos, correcto, ¿no? Eso es, por ejemplo, es uno de los estados de oxidación más comunes que se van a utilizar en la mayoría de ejercicios. Bien, pero ¿qué es en sí el estado de oxidación? Es un concepto utilizado en química para describir, como dije, el grado de oxidación, que es la pérdida de los electrones. Entonces, si te preguntan, ¿qué es el estado de oxidación? Es un concepto usado para describir la pérdida de electrones. ¿Ok? Y obviamente la reducción, que yo creo que ya lo mencioné antes, que es la ganancia de electrones, ¿no? Y un átomo experimentado dentro de una molécula o un ion compuesto. ¿Hasta ahí todo está claro? Si tienen alguna pregunta, ok. Y bueno, esta es la tabla de la que les estaba hablando, ¿no? Donde tiene los elementos clasificados según su grupo. Okay. Por ejemplo, tenemos a los del grupo 1A, y está aquí el hidrógeno, el litio, el sodio, el potasio, el rubidio, cesio y francio, si no me equivoco. Este va a tener un estado de oxidación, o estos, de más 1, porque están en el grupo 1A. A ver, en este caso, si se dan cuenta, los estados de oxidación van a coincidir con el grupo, al menos hasta el 2, ¿no? Grupo 2, todos van a tener estado de oxidación 2. Entonces, lo que van a hacer ustedes es memorizarse qué grupos están en estos, o sea, qué elementos están en este grupo, y saber que si es grupo 1, va a tener un estado de oxidación de más 1. Si es grupo 2, va a tener un estado de oxidación de más 2, ¿no? En este caso, el rubidio, el cesio y el francio no son tan preguntados, me parece. Entonces, solo memorícense el hidrógeno, el litio, sodio y potasio.
En el caso de lo que sería el grupo 2, podría memorizarse más que todo el berilio, magnesio y calcio, ¿no? Y quizás por ahí el estroncio y el bario, pero este radio no creo que venga. El grupo 6 está bastante fácil. El cromo, que va a tener 3 estados de oxidación, 2, 3 y 6. Los más usados, si no me equivoco, son el 2 y el 3. Bien, y así con los demás grupos, ¿no? Generalmente vienen estos dos primeros, me parece que son los más usados. Pero por si acaso traten de memorizar la mayoría, ¿no? Listo. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿Todo claro? Ok. Vamos a continuar. Ahora vamos a hablar de un concepto un poquito más complejo, la hibridación. ¿Alguien conoce qué es la hibridación, chicos? Bueno, la hibridación es un concepto teórico que va a describir la mezcla de orbitales atómicos para formar nuevos orbitales híbridos, los cuales pueden alojar electrones para formar enlaces químicos, ¿no? Este proceso va a explicar algo muy importante, que es la geometría de las moléculas. La geometría de las moléculas básicamente es la forma que van a tener estas moléculas, ¿no? Pueden tener forma triangular, forma tetraédrica, bipiramidal, si no me equivoco también está por ahí. Entonces, lo que va a hacer la hibridación es eso, ¿no? Va a definir las formas geométricas que van a tener estos elementos, ¿no? Creo que es lo más importante del concepto de hibridación. Entonces, explica la geometría de las moléculas. Lo vamos a resaltar. La teoría de hibridación también fue propuesta por Pauling, ¿no? Y es básicamente para ayudar a entender las estructuras de moléculas un poco complejas, quizás, como es el caso del metano, ¿no? ¿Alguien recuerda cuál es la fórmula del metano? H4. H4, correcto. Entonces, en este tipo, bueno, la hibridación, el metano, perdón, el carbono va a formar 4 enlaces covalentes con direcciones tetraédricas. No sabemos que el carbono, por teoría, siempre va a formar enlaces covalentes, 4 enlaces covalentes en específico, ¿no? Bien. Sin hibridación basada en la configuración electrónica del carbono, esperaríamos que solo formara 2 enlaces. Pero es gracias a la hibridación que el carbono puede formar 4 enlaces. ¿Bien? ¿Hasta ahí está claro? Entonces, si les preguntan, ¿a qué se debe que el carbono forme 4 enlaces? ¿Qué responden? A la hibridación. A la hibridación. Correcto. Forma 4 enlaces. 4 enlaces por hibridación. Ya está. Bien, en ese tipo, bueno, en ese sentido vamos a tener tipos comunes de hibridación. Lo que le van a preguntar, chicos, va a ser la hibridación SP3, que es muy clásica, SP3, SP2 y SP, que son las más comunes, ¿no? Bien, en cuanto a la hibridación SP3, se va a dar, o bueno, es cuando un orbital se mezcla con, un orbital S se va a mezclar con 3 orbitales P para formar 4 orbitales híbridos. Entonces tenemos 4 orbitales híbridos SP3, orientados en una forma tetraédrica como el metano. Entonces, ¿cuál es la hibridación del metano? SP3, ¿ok? Eso vamos a recordar. Hibridación del metano SP3. Listo. Ahora, en el caso del SP2, es básicamente un orbital S hibridado, combinado con 2 orbitales P. Esto para formar 3 orbitales híbridos de SP2. Uh-huh. Orientados en un plano en ángulos de 120 grados entre sí como el eteno. ¿Alguien recuerda cuál es la fórmula del eteno? Bueno, chicos, la forma del eteno es C2H4, ¿no? Para que lo tengan como dato. Bien, y por último tenemos la hibridación SP, donde se mezcla un orbital S con un orbital P para formar 2 orbitales híbridos SP.
orientados linealmente a un ángulo de 180 grados uno del otro. Y, por ejemplo, aquí vamos a tener el letino. ¿Alguien recuerda la fórmula de letino? También es con CH. Ya, la fórmula de letino va a ser C2H2. Ya, ahora vamos a anotar los ángulos. En este caso, el SP2, ¿qué ángulo va a formar? 120. 120, correcto. ¿Y el ángulo SP, qué ángulo forma? 180. 180, correcto. 180 grados. Listo, hasta ahí queda todo claro. Listo, vamos a continuar. Bueno, y aquí tenemos un pequeño ejemplo de hibridación, ¿no? Para darnos cuenta un poco más de la hibridación, también nos podemos guiar de la configuración electrónica, ¿no? Por ejemplo, ¿alguien recuerda cuántos orbitales tiene ese? O cero. Es un orbital, sí, un orbital. ¿Y cuántos orbitales tiene P? Tres, sí. Correcto. Tres orbitales. Listo. Entonces, en este caso, si nosotros tenemos una hibridación SP, ¿alguien me dice cuántos orbitales va a tener? Cuatro orbitales. Entonces, si tienen una hibridación SP, va a tener, como dice en la figurita, cuatro orbitales, ¿no? Y en este caso va a tener 6 electrones. ¿Por qué? Porque la capacidad máxima de electrones en el caso de S va a ser 2, si no me equivoco, y de P va a ser 6, ¿no? No. 3, 2, 4, 5. ¿Cuánto era el máximo de electrones en P? ¿Alguien recuerda? 6, ¿no? 6. Ya. Entonces, si vamos a tener 4, vamos a poner 1, 2, 3, 4 y lo rellenamos, ¿no? Con 5 electrones. Entonces, eso sería en cuanto a la hibridación. Y esto es de lo que les hablaba, ¿no? De las formas geométricas en cuanto a las hibridaciones. Por ejemplo, tenemos que la fórmula geométrica en el caso de SP va a ser lineal, ¿no? Va a ser dos globitos puestos paralelamente. ¿Qué es la forma lineal? En el caso de SP2 va a tener una fórmula triangular. Como si se dan cuenta, forma un triángulo, ¿no? Y aquí está el ángulo que forma, 120. En el caso de SP3 va a formar una forma tetraédrica, ¿no? ¿Qué es esto? Y va a tener un ángulo de 109.5. En el caso, bueno, esto no creo que les venga. Lo más importante son estos tres primeros. Les recomiendo que se memoricen la tabla de estos tres primeros porque sí es muy común que vengan por ahí los datos. Bien, ahora vamos a hablar de resonancia. ¿Alguien recuerda el concepto de resonancia? ¿Es energía de deslocalización? Claro, sería un concepto reducido, que está bien. El concepto de resonancia sugiere que algunas moléculas van a tener una estructura que es mejor representada por dos o más estructuras de Lewis, es decir, denominadas estructuras resonancia. Que básicamente son promedios de varias configuraciones de enlace. Entonces, para que lo comprendan un poco más. Básicamente, aquí está mal el concepto. Bien, la resonancia es un término alternativo que suele aparecer en la literatura
del mesomerismo como efecto mesomérico y mesómero. Básicamente, como dijo su compañera, es la deslocalización de electrones en una molécula para conseguir estabilidad de la misma. Bien, entonces vamos a poner por acá este concepto de estable. Entonces, resonancia, la palabra clave, ¿cuál es? Deslocalización. Deslocalización de electrones. Listo. Esa es resonancia. ¿Y para qué? Para conseguir una estabilidad. Para conseguir estabilidad. Listo. ¿Hasta ahí todo está claro? Bien, pasemos a la teoría de las bandas. ¿Alguien que sepa el concepto de teoría de bandas? ¿Es el comportamiento de los conductores o superconductores? Sí, correcto. Bien, la teoría de bandas básicamente es un modelo teórico en física y química que va a describir la manera en que los electrones se distribuyen en los sólidos, especialmente lo que son metales y semiconductores. ¿Alguien recuerda cuál es el no metal que es el único no metal que es conductor? Para poner un ejemplo. Sarco, Freddy, Belis, el SP2. ¿Te refieres a la forma geométrica, Sarco? Ya. Igual les voy a compartir el PPT, pero bueno, igual lo pongo. Acá está. Del SP2, aquí. Listo. ¿Ya la tomaste captura? Ok, supongo que ya está. Bien, ¿dónde nos quedamos? Teoría. Ya de la casa. Entonces, como les decía, el único no metal que es conductor es el grafito, ¿no? Ese es un dato que sí les puede venir quizás en otros temas, pero para que lo sepan desde ahora. Bien, esa teoría, la teoría de bandas, es fundamental para entender las propiedades eléctricas, Bien. ¿Qué más podemos decir para acá? Entonces, básicamente van a ser para poder explicar el comportamiento de los superconductores. Esta teoría va a describir la estructura electrónica de un sólido como una estructura de bandas electrónicas o como una estructura de bandas de energía. Y se basa en que la molécula, en una molécula, los orbitales de un átomo se solapan produciendo un número discreto de orbitales moleculares. Entonces, en resumen, vamos a decir que explica el comportamiento de los superconductores. De superconductores. Y que sirve para entender las propiedades eléctricas de los materiales.
Listo. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Cuando dijo solapar, ¿a qué se refería? Ya. Si no me equivoco, es una forma de decir que, ¿cómo explicarlo? Que lo cubre, ¿no? Se basa en que una molécula de orbitales de un átomo se solapa, o sea, se cubre o se cubre produciendo un número discreto, por eso dice discreto. No sé si me explico, a ver, se cubre de forma que produce un número discreto de orbitales moleculares, es decir, va a ir muy, muy por debajo, no sé si me entendiste. Sí, gracias. Ok. Entonces, básicamente la teoría de bandas va a permitir explicar con aproximación el fenómeno de la conducción eléctrica de sólidos. Eso me falta derecho. Bien, entonces explica la conducción eléctrica en sólidos. En sólidos, ya. Bien, y también nos mencionan que en algunos sólidos la última banda no está ocupada completamente. Esto va a permitir a los electrones de esa banda generar energía por la acción del campo eléctrico externo y desplazarse por la red. O sea, en resumen, o en otras palabras, este fenómeno o este hecho va a permitir que se genere una energía extra y que además los electrones puedan desplazarse por toda esa red molecular. Bien. Ahora también nos mencionan que la mayor parte de los metales van a presentar bandas superiores incompletas, es decir, que la mayor parte de electrones se va a formar una energía extra y también los electrones van a poder movilizarse por toda esa red, ¿no? Excitados por un campo eléctrico. Bien, ahora sí vamos a pasar a la teoría de orbitales moleculares. ¿Alguien sabe en qué consiste la teoría de orbitales moleculares? ¿Alguien sabe la definición? Ok. La teoría de orbitales moleculares es un método que se usa para describir la estructura electrónica de las moléculas, y lo que va a pasar es que se basa en la idea de que los electrones en una molécula no están asociados con átomos individuales, sino que se mueven en orbitales que van a abarcar todas las moléculas. Es decir, la teoría de orbitales moleculares lo que me dice es que los electrones se mueven en orbitales que van a abarcar toda la molécula y no solamente en un solo átomo. ¿Esa parte la entendieron? ¿Sí? ¿Todo claro? ¿O tienen alguna pregunta? Bien, si todo está claro, vamos a continuar. Entonces, la teoría de orbitales moleculares se puede utilizar para explicar una amplia variedad de propiedades moleculares, incluidas las longitudes del enlace, ¿qué más? Los ángulos del enlace y las energías del enlace, ¿no? En las moléculas. También se puede utilizar para predecir la reactividad de las moléculas. Bien, espero que se haya quedado todo claro esto. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Ok. Ahora vamos a hablar de los tipos de enlaces químicos. Bien. ¿Alguien sabe o puede definirme qué es un enlace covalente?
es cuando comparten electrones. Sí, correcto. Un enlace covalente es, como dijo su compañera, cuando comparten electrones. ¿Y alguien sabe la definición de enlaces iónicos? Cuando un átomo le da un electrón a otro átomo. O sea, sí, claro, cuando se forma, cuando un átomo cede uno o más electrones a otro átomo, ¿no? ¿Y la definición de enlace metálico? Es cuando se da un enlace entre dos metales. Bien. ¿Y alguien sabe la tendencia de los metales? ¿Ellos van a perder o van a ganar electrones? Los metales. ¿Alguien sabe la respuesta? ¿Pierden o ganan electrones? Ganan. Ya, en el caso de los metales, van a perder los electrones. Entonces, al momento que un metal pierde los electrones, se forma el famoso enlace metálico. ¿Ok? Entonces, cuando pierden sus electrones de valencia, se van a convertir ¿en qué? En iones positivos. ¿Por qué? Porque está perdiendo energía negativa, por lo tanto, se va a convertir en un ión positivo. ¿Esa parte se entendió? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Todo claro? Nicole Brunella. Sí, ¿podría repetir qué es un enlace iónico? Claro. Un enlace iónico se va a formar cuando un átomo cede uno o más electrones a un átomo. O sea, básicamente es otorgar electrones entre átomos. Gracias. Ok, el átomo que cede electrones se va a convertir en un ion con carga positiva. ¿Y alguien sabe en qué tipo de ion se va a convertir el átomo que recibe los electrones, positivo o negativo? Si está recibiendo carga negativa, ¿en qué se convierte? ¿En catión o anión? ¿Anión? Anión, correcto. ¿Por qué? Porque está recibiendo carga negativa. Y si recibe carga negativa, obviamente se va a convertir en un ion negativo. ¿Okay? ¿Esa parte quedó claro? ¿Tienen alguna pregunta? Ok. Ahora vamos a decirte que, bueno, ya saben que se forma cuando dos átomos comparten uno o más pares de electrones, ¿no? Básicamente es la compartición de electrones. Los electrones compartidos se van a encontrar en una región del espacio entre los dos átomos llamado orbital molecular. Entonces, obviamente, los electrones se encuentran ¿dónde? En los orbitales. Listo. ¿Ha quedado todo claro con los tipos de enlaces químicos? ¿O tienen alguna pregunta? Y creo que todo está claro. Vamos a pasar a la siguiente parte. Olvidé mencionar a los enlaces covalentes, los tipos de enlaces covalentes. Lo vamos a mencionar súper rápido. No.
Bien, los tipos de enlaces covalentes, vamos a tener tres. Enlace covalente apolar, polar, coordinado. ¿Ya han visto ese tipo de enlaces o recién lo van a ver? Disculpen, chicos. ¿Ya han tocado esa parte de enlaces covalentes polares, apolares o aún no? En teoría vimos un poco. Ok, les voy a explicar un poquito más por si acaso les vienen los pasitos. Bien, enlace covalente apolar básicamente se va a dar entre dos átomos de igual electronegatividad. ¿A qué me refiero con esto? Los enlaces covalentes apolares van a darse generalmente entre dos átomos iguales. Por ejemplo, tenemos el cloro 2, el 2, no sé, cualquier tipo de átomos o de moléculas, perdón, que tengan dos átomos iguales. Por ejemplo, en ese tipo de enlace, supongamos el CH4, supongamos. En ese tipo de molécula se va a dar un enlace apolar. ¿Sí me entendieron la explicación? No, en ese tipo de moléculas no se va a dar un enlace apolar porque tienen átomos diferentes. Pero en el caso, por ejemplo, del Cl2, el cloro 2, en este caso sí se va a dar un enlace apolar. ¿Por qué? Porque tiene dos moléculas o dos átomos iguales, ¿no? Entonces, esa es la definición de enlace covalente apolar. Listo. Bien. ¿Y qué es el enlace covalente polar? El enlace covalente polar es el enlace en el que la variación... es el enlace que se produce entre átomos diferentes. Es decir, en este caso, por ejemplo, sí se puede producir, en este caso de acá, sí se puede producir un enlace covalente polar porque son dos átomos diferentes, ¿no? Si se trata de átomos diferentes, entonces es enlace covalente polar. Y si se trata de átomos iguales, es enlace covalente apolar. Siempre y cuando ambos sean no metales. ¿Ok? ¿Hasta ahí quedó claro? Perdón, ¿cuándo se dice que es apolar? Ya. Se dice que es apolar cuando los átomos son iguales, como en este caso, ¿no? Que tiene Cl2, Cl y Cl. Como son dos átomos iguales, se va a dar un enlace apolar. Si fueran átomos diferentes, como en este caso, entonces sí se daría un enlace covalente polar. Les voy a dar unos ejemplos, chicos, para que puedan practicar un poco. Por ejemplo, en este caso, ¿se va a dar un enlace covalente polar o apolar? Polar. Sería enlace covalente apolar, ¿no? ¿Por qué? Porque son dos átomos iguales, apolar. En este caso, ¿se va a dar un enlace covalente polar o apolar? Cl2. Apolar. Apolar. Correcto. Enlace covalente apolar. ¿Por qué son dos átomos iguales? Ahora, esta regla no siempre se cumple, pero es usual que sí. Es muy probable que los exámenes les venga así, porque es muy común. Bien, en el caso de, no sé, esta molécula, ¿es un enlace covalente polar o apolar? Si son dos átomos diferentes, sería polar. Sería polar. Listo. ¿Esta parte quedó claro o tienen alguna pregunta? Siempre tienen que ser elementos no metales, ¿verdad? Sí, porque son enlaces covalentes, entonces siempre van a ser no metales. Ya está. Bien, espero que haya quedado todo claro hasta ahí. ¿Tienen alguna pregunta? Bien. Ahora vamos a ver qué son los enlaces covalentes coordinados.
En este tipo de enlaces, dentro de una molécula, bueno, vamos a tener, por ejemplo, dos moléculas, NH3 y hidrógeno, ¿no? Más, en este caso, y vamos a unirlos, ¿no? Bueno, en este caso, solamente un átomo va a aportar electrones. Si en el caso de los enlaces covalentes polares, o el, sí, los enlaces covalentes, comparten electrones todos entre sí, en el caso del enlace covalente coordinado, solo uno va a compartir electrones, ¿ok? Lo voy a poner por acá. Enlace covalente coordinado. Entonces, el enlace covalente coordinado, solamente un átomo va a realizar la compartición de electrones, ¿no? Les ponía el ejemplo del NH3 más el hidrógeno. ¿Alguien recuerda cómo se llama el NH3? ¿Cuál es su nombre? ¿Amoníaco? Sí, es el amoníaco, si no me equivoco. Sí, amoníaco. Listo. Entonces, si vamos a combinar al amoníaco y al hidrógeno, se va a producir un enlace covalente coordinado. Entonces, más o menos la estructura sería algo así. Tenemos el N y las moléculas de hidrógeno van a desplazarse alrededor del hidrógeno, que sería el átomo central. Y aquí tenemos uno, ¿no? En este caso, el único que va a compartir electrones es el nitrógeno, ¿no? ¿Y por qué solo el nitrógeno? Porque si saben, los hidrógenos solamente tienen un electrón. Entonces, el nitrógeno les va a compartir electrones a los... El nitrógeno les comparte a los hidrógenos. Solamente un átomo comparte electrones. ¿Esa parte se ha entendido? ¿Todo claro? Bueno, ¿os dieron preguntas? Listo. Ahora vamos a hablar sobre las fuerzas intermoleculares. Bien, ¿qué son las fuerzas intermoleculares? Como su mismo nombre lo dice, se van a dar entre moléculas. ¿Ok? Es una fuerza de atracción que va a existir entre moléculas. Lo mismo para mantenerlas estables, ¿no? Y para que lleguen a, bueno, esa estabilidad. Entonces, esas fuerzas van a ser las responsables de que una de las propiedades físicas, ¿alguien sabe o me puede decir un ejemplo de propiedad física? ¿Recuerdan? Por ejemplo, tenemos la... no te escuché, disculpa. La dureza. Claro, la dureza, pero vamos a hablar desde el punto de vista más, más químico, por así decirlo. Por ejemplo, el punto de fusión, el punto de ebullición, ese tipo de propiedades. ¿Ok? ¿Hasta ahí está claro? Bien. Entonces, básicamente lo que va a ser... lo que van a traer las fuerzas intermoleculares es que van a ser responsables de las propiedades físicas. Lo voy a poner por acá para que no se les pase. Fuerzas intermoleculares, ¿ok? Responsables de las propiedades físicas. Responsables de las propiedades físicas. Listo, hasta ahí está todo claro, ¿verdad? Listo. Entre esas fuerzas moleculares vamos a tener una clasificación. Las fuerzas ión-ión, ión-dipolo, ión-dipolo inducido y fuerzas hidrofóbicas. Bien, en el caso... esos son unos. Y las dos clasificaciones serían las fuerzas de Van der Waals, ¿no? Eso las hemos preguntado siempre.
Las fuerzas dipolo-dipolo, por ejemplo, se van a presentar en moléculas polares, donde la carga positiva de una molécula atrae a la carga negativa de otra. ¿No? En este caso, se relacionan con los puentes de hidrógeno. Las fuerzas dipolo-dipolo inducido se presentan entre una molécula polar y una molécula apolar. La molécula polar induce a un dipolo en la molécula polar. O sea, básicamente se produce entre una apolar más una polar. ¿Sí? Eso es todo. Las fuerzas de dispersión London se van a presentar en todas las moléculas, incluso las apolares, y son causadas por variaciones en la distribución de la carga eléctrica, básicamente. Bien. Y las dipolo-dipolo, si no se olviden, que solo se producen en polares. Dipolo-dipolo, polares. Dipolo-dipolo inducido a polares y polares. Y estas se van a producir, las dipolo-dipolo instantáneo, se producen en todas las moléculas. En todas. Listo. ¿Hasta ahí queda todo claro? Bien. ¿Y qué son los puentes de hidrógeno? Los puentes de hidrógeno son fuerzas también intermoleculares que se van a presentar en moléculas que contienen un átomo de hidrógeno unido a un átomo electronegativo, ¿ok? Como el oxígeno o el nitrógeno. Entonces, el hidrógeno va a estar unido a moléculas o átomos electronegativos. Ahora, específicamente, el hidrógeno va a estar unido a tres moléculas, que son el flúor, el oxígeno y el nitrógeno. Con la mnemotecnia FON lo pueden recordar. Entonces, el hidrógeno va a estar unido, en el caso, o sea, el hidrógeno va a formar puentes de hidrógeno con el flúor, el oxígeno y el nitrógeno. ¿Hasta ahí está todo claro? ¿Sí? Bueno, espero que se sientan. Ahora, estos puentes de hidrógeno van a ser responsables o van a ser determinantes de los estados físicos. ¿Alguien me dice ejemplos de estados físicos de la materia? ¿Cuáles son los estados físicos de la materia? Sólido, líquido, gaseoso. Correcto. Sólido, líquido y gaseoso. Entonces, esos puentes de hidrógeno lo que van a hacer es que van a determinar esos estados físicos, ¿no? Sólidos, líquidos y gaseosos a través de la unión de puentes de hidrógeno, ¿no? Dependiendo si el hidrógeno se une con el flúor, con el oxígeno o con el hidrógeno. Listo. ¿Hasta ahí está todo claro? ¿Tienen alguna pregunta? Bien, antes de culminar la clase les voy a hacer algunas preguntas sobre esta última parte. A ver. ¿Alguien recuerda qué moléculas se unen en las fuerzas dipolo-dipolo? ¿Puede levantar su mano o hablar? ¿Polares? Polares, correcto. Polares. Y en el caso de las fuerzas dipolo-dipolo inducido, ¿qué moléculas se van a unir? No, polares y polares. Sí, correcto. Y dipolo instantáneo con dipolo inducido, ¿qué moléculas se unen? Todas. Todas. Listo, ahora, las fuerzas intermoleculares, ¿de qué van a ser responsables? ¿De qué tipo de propiedades? ¿Químicas o físicas? Físicas. Físicas. Correcto. Bien. Ahora, en el caso de los puentes de hidrógeno, ¿con qué moléculas o qué átomos se va a unir el hidrógeno? Son tres, ¿cuáles son? Flúor, oxígeno y nitrógeno. Ok, está perfecto. Listo, ahora recuerdan, en el enlace covalente coordinado. Sí, en el enlace covalente coordinado. ¿Alguien recuerda la definición de esto? Es cuando solamente un átomo comparte electrones. Exacto, es cuando solamente un átomo comparte electrones. En el caso del enlace covalente apolar, yo puedo decir que
no sé, se me ocurre, supongamos que tenemos una molécula que sea así, por poner un ejemplo, no sé, K y P. ¿Esta molécula se, formaría un enlace covalente apolar? No. No. No, no, porque los átomos son diferentes. En el caso de O2, ¿forma un enlace covalente apolar? Sí. Sí. ¿Y por qué forma un enlace covalente apolar? Porque son iguales. Porque son iguales, correcto. Y bueno, en el caso del enlace covalente apolar, vendría a ser todo lo contrario. A ver, una última pregunta. En el enlace iónico, ¿qué tipo de molécula se une? ¿Un metal y un metal? Sí, correcto. Bien, eso sería todo por hoy, chicos. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, me lo pueden escribir por el grupo de WhatsApp. En unos minutos les paso el post-test y el archivo. Ok, eso sería todo. Muchas gracias. 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 Gracias.